partir del mes de septiembre se comenzarán a izar banderas blancas en 11.000 centros de salud que serán administrados por el Gobierno de México a través del IMSS Bienestar, por lo que se garantiza que habrá un buen sistema de salud antes de que me vaya, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Destacó que se crearon 11.000 comités de salud, los cuales reciben recursos sin intermediarios para equipar y proveer de lo necesario al mismo número de centros de salud. Son manejados por los ciudadanos. López Obrador señaló que el sistema tendrá 4 ejes básicos de atención gratuitos en todo el sistema hospitalario y para toda la población abierta, aunque no sean derechohabientes, en las siguientes especialidades: infartos, diabetes, cáncer y urgencias. El mandatario nacional explicó que con la transición se dejará el modelo e incluso se podrán lograr acuerdos para ampliarlos y que sean universales. Esto va a significar que van a estar funcionando 11.000 centros de salud en todo el país, 11.000, con médicos generales de lunes a domingo, todos los médicos en todas las unidades. Es atención de primer nivel. Estos son centros de salud, unidades médicas que están algunas en cabeceras municipales y otras, la mayoría, en comunidades, en colonias. Acuérdense que son cerca de 2.500 municipios y aquí estamos hablando de 11.000 centros de salud. Quiere decir que no solo son las cabeceras municipales, sino también comunidades, pueblos, en el caso urbano, en colonias. Con información de Carmen Hernández, Noticias TVT.